Muy buenas noches. Buenas noches. Que nos encontramos aquí reunidos con un motivo supremamente especial. Los 15. Muy grande. La celebración de los cumpleaños de nuestra cuñadita Cristinita. Muchas gracias a todo este grupo tan selecto de familia que se ha logrado reunir en esta noche tan especial para conmemorar este evento. Yo quiero que Arenita, que es la jefa de ceremonia de todos los eventos de la familia, pues disponga acá de este dos minuticos para que haga una presentación más oficial de estos minutos. Yo les pido a todos que se paren, por favor. Y le demos un fuerte aplauso a nuestra cumpleañera. Queremos toda tu familia y queremos celebrarte hoy este día tan especial porque te mereces lo mejor del mundo. Te queremos y te amamos. Happy birthday to you. ¡Salud! ¡Un regalo! ¡Un regalo! Oscar y sus niñas han organizado este evento para esta noche tan espectacular. También damos la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. Bienvenidos. Bueno, esperamos que disfrutes mucho esta noche, mamita, te amamos. Sofi. Una palabrita aquí de Sofi, también otra referente de este magno evento. Gracias a todos por venir primero, te amamos, mami, y bueno, pues que sea una noche inolvidable, que lo disfrutes con las personas que más te queremos y bueno, que sea llena de sorpresas. Bueno, Kirian, me tocó el turno. Oscar. El turno para Oscar acá, Oscar, en esta generación Oscar. Tan importante. La celebración debería ser para mí por 1500 años de aguante. Los primeros 60 años son difíciles, el resto no se acostumbra. Bueno, gracias por estar aquí. Felicitaciones, María Cristina, por aguantarme. Digo, por... Sí, aguantarme. Amor, mi vida, mamacita. Eso. Fue una iniciativa de María Alejandra y Ana Sofía. Traer a estos gratos visitantes hasta acá. No trajeron bufanda porque yo les dije, no la lleven, que es suave. Entonces, felicitaciones en tu cumpleaños. Muchas gracias. Bueno. Muy buenas noches, muchas gracias. Para nosotros es también muy agradable estar reunidos con todos ustedes, chévere. Sabemos el cariño que nos tienen. Siempre nos han acogido aquí los Garrido y todos los demás que están presentes. Nos han acogido, nos quieren muchísimo.
tanto a nuestras hijas, como a María Eugenia, a mí y ahora al nieto. Es una gran sorpresa, Cristinita, y nos invitaron y por aquí estamos dándonos esta rodadita. Feliz cumpleaños. Nos agrada mucho esas palabras que han dicho. Son verdaderamente muy sentidas por todos ellos. Se sabe que te tienen un gran aprecio, te estiman, te quieren muchísimo. Al igual que nosotros, porque lo has demostrado y nos la llevamos en el corazón. Feliz cumpleaños. Gracias a ustedes. Bueno, también se desplazó desde lejos, desde Popayán. Aquí tenemos a una gran amiga de Cristinita. Muchas gracias. Estamos felices de estar aquí. Nos han recibido muy bien. Muchísimas gracias por la acogida. Y nos pegamos esta rodadita con gran felicidad por el cumpleaños de nuestra gran amiga. La queremos muchísimo. Tenemos la presencia también de una tocaya, de un personaje a nivel nacional, que fue política, presidente de organizaciones muy importantes, María Eugenia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué detalle más lindo, comadre y comadre bella. Gracias por existir, gracias por ser esa persona humana especial, que da sin esperar a cambio. Hermosa, y pues sí, nos pegamos la rodadita. Entonces, recibimos con un aplauso también al distinguido caballero, también amigo de Cristinita. Muchas gracias. Sí, para nosotros es un motivo de inmensa alegría celebrar esta nueva etapa de la vida de Cristina. Cuando Doray me dijo, mira que las niñas nos están invitando para que acompañemos a Oscar en el cumpleaños de Cristina, yo le dije, claro, de una, tenemos que ir, y ahora no tenemos ningún compromiso, somos disponibles 24/7. Queríamos conocer a todas las Garrido. Sí, indudablemente. Entonces, Cristina, un feliz cumpleaños y que mi Dios te regale muchos años más para que los disfrutes y podamos seguir haciendo estas reuniones. Felicitaciones. La persona que a continuación vamos a presentar la trajimos desde muy lejos porque se encontraba de paseo de viaje. Amparito Ramírez viene de Anolaima. Otra que viene del extranjero, Anolaima, Cundinamarca. Y acá es el rostro. Sí. Sí. Entonces, ustedes saben que siempre he estado con ustedes, son mis hermanas, me crié con ustedes. Sí. Debí nacer. No es yo, estaba muy grande, muy pequeña. Pero lloraba. Divina como siempre. Entonces, pues aquí estoy siempre al lado de ustedes, como la tía que quedo, de cinco mujeres, bueno, pues sino yo y mis dos hermanos, pero aquí estamos unidos. Ustedes siempre que siempre han sido mis hermanas, repito, ¿sí? Las quiero mucho y en tu cumpleaños también, ¿sí? Entonces, feliz, gracias. Muchas gracias, Amparito, por ese saludo tan especial. En hebreo.
Y pues yo que tengo los mejores recuerdos de Cristina porque nos conocimos desde jóvenes, desde que empezamos a enamorarme con Socorro, ya estaba pequeñita y las conocí a todas, pues, porque con Hernando, como dice Hernando, fuimos de los primeros que estuvimos entrando a la casa de la Garrido, y a mí los amigos me molestan, no, usted no entró sino la puerta, se quedó con la primera que encontró, la gente estaba lo mejor, bueno, y así mi mamá me hace todo. Yo me quedé con la mejor para mí. ¡Eso! ¡Le dio miedo! Ay, muchas bendiciones, la queremos mucho. De todo corazón. Y aquí le va a Socorrito que le quiero dar unas palabras. Sin llorar, sabe que te amamos, que Dios mira de vida, que sea que te dé mucho más años de vida. De último, Cristinita, en palabras de Panchita, la que ayudó a ponerse los panties. Bueno, Cristinita, ha sido muy emocionante haberle visto la cara de emoción cuando iba aquí a tu amiga. Bienvenidos, me encanta mucho tenerlos acá. Y bueno, Cristinita, mil felicitaciones, que Dios te conceda muchos años de vida, salud. Te quiero mucho, eres un ser humano muy lindo. Y bueno, que Dios te colme de muchas, muchas bendiciones y disfrute todos estos años de pensión, que lo siga disfrutando. ¡Eso! Dios la bendiga. Manda, sigue, ¿no? ¡Ay, no! Yolandita, ¿todas? También. Acá, unas cortas palabras para... Esto merece realmente cuatro palabritas. Bueno, hermanita, primer viaje que hago por 3 días desde Bogotá, muy pesado, pero lo hice con todo el amor y todo el cariño. Feliz cumpleaños y muchas gracias a los que vinieron del exterior, tanto por allá como de acá, los de allá de Israel, los de acá de Popayán, todos. Y sí, gracias porque hayan venido. Y bienvenido, el Payán es pequeñito allá. Bendiciones, muchas bendiciones para ese bebé. Cristinita, happy birthday, pido que cumpla muchos, muchos años ya, y más llenos de bendiciones. Amén. ¡Bravo! Sigue, Sistica. Felicitaciones nuevamente, Cristinita, te mereces todas las bendiciones del mundo, todos los regalos, todos los besos, todos los abrazos, y gracias a la familia y amigos que vinieron a celebrar el cumpleaños a mi hermosa hermana, ella, su forma de ser, que siga así siempre, siempre, siempre orgullosa y que seas mi hermana. ¡Bravo! Viene ahora Luz Angelita. Angelita. Con la que más compartí, tuve la oportunidad de ir a Popayán cuando quería estudiar enfermería. Bueno, yo no quería estudiar, mi mamá quería que yo estudiara enfermería. Claro. Entonces, pues fuimos, tuvimos la oportunidad de compartir allá en Popayán. Conocí ya allá a Oscar también, que ya estaba haciendo de las suyas allá, sin moto, vaciado. Le viene aquí el doctor Carlos Eduardo. Es que Ángela no contó una parte cuando dijo que iba. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Ángela no contó cuando dijo que fue a Popayán cuando ya estaba de novia con este suscrito. Y obviamente le dijo a la mamá que se iba a ver a la hermana Popayán. Y para completar, yo tengo un tío que vive en Jamundí. Pues nos quedamos solamente una noche donde Cristina y Oscar, y como una semana ya en Jamundí. Eso no lo dijo tampoco. Bueno, la verdad, muchas gracias por invitarnos, por ser parte de la familia, también estamos muy orgullosos. Qué bonito que ese reencuentro, qué bonita esa cara de Cristina cuando los vio a ustedes, esa cara fue de una sorpresa, se vio muy bien. Y la verdad, pues que muy, muy, muy contento de que ustedes estén acá.
lamentablemente siempre viene José aquí y eso es hasta ser voz a las alcaldesas que hay de turno en ese momento, es el colmo. La alcaldesa que había aquí en Neiva hace como unos 10, 12 años o 15 años se la rumbió, imagínense. Vergonzoso, pero bueno, aquí lo queremos mucho. Lo queremos mucho, muchas gracias. Muy amable. Bueno. Vamos a recibir acá con un aplauso bastante fuerte ese CD colombiano para un israelita que se encuentra con nosotros. Habla un poquito de español, pero bueno, como hay traductores de inglés, y entonces puede hablar en inglés también. ¿Cómo es? Saludo así, así. Habló en inglés. Cristina, feliz cumpleaños. Okay, un poquito de español, en español. I'm very excited to be here. Okay, to meet all of you. You are looking wonderful. You are very united. Gracias. And I hope you will live in happiness with your daughter, with Oscar. And thank you for giving me Alejandro. Lo puede hacer la traducción de matrimonio, matrimonio. Yo le digo, viene las palabras de Adrianito Espina. En nombre de la sobrina mayor, que falta el otro sobrino, esperamos que llegue. ¿No? Si llega, ya. Sí, sí, ya viene el camino. Tita linda, te recuerdo mucho. Sin precio. Ay, qué amor. Porque sin lágrimas de los ojos. Sin precio. Porque me ayudaba con el inglés y todavía no he podido. Pero hoy en día entiendo que mi mamá me dejaba y cuidaba a la tía mientras ellas iban a trabajar para que la tía me enseñara inglés. Y en esas me acuerdo que estaba muy chiquita María Alejandra y yo jugaba con María Ale y bueno, tengo muy bonitos recuerdos de ti, de Oscar chiquita, te quiero mucho. Tía, quisiera esta la oportunidad para agradecer también, digamos, el hecho de estar en familia todos y que podamos compartir y que estemos todos bien, de salud, y que podamos estar aquí también es una forma de agradecer y reconocer los privilegios que tenemos todos para estar acá, estar respirando. Y nada, te auguro muchos éxitos, mucho tiempo en familia, mucha presencia, mucho amor. Y bueno, que sea la oportunidad también de honrar los que estamos y los que no también. También vino desde muy lejos, desde una bellísima ciudad que queremos muchísimo, la ciudad de Popayán, la señora Victoria Eugenia. Señorita, no sé. La hijada. Mi madrina hermosa. Yo siento que los cumpleaños es un momento muy importante porque para mí se detiene el tiempo. Es un día en el que tú ya no estás atrás y tampoco estás adelante. Entonces es una muy bonita fecha para reconocer, reencontrarse, reamarse y por supuesto reescribirse. Entonces, en esa medida, quiero agradecerte, me sumo a las palabras de Camilo que no había saludado, y siento que es muy importante agradecer desde el alma, porque a veces creemos que el hecho de estar físicamente nos hace más fuertes y realmente no, es más la conexión con el alma, y yo siento que contigo tengo esa conexión. Gracias por todo lo que diste por mí cuando era pequeña, gracias por permitirme mi alma gemela, que a pesar de la distancia siempre seguimos conectadas. Gracias por enseñarme, por valorar y por dar todo lo mejor de ti. Como dijo mi mamá, tú siempre das sin medida
y creo que eso hay que reconocértelo y exaltártelo. Te deseo lo mejor y estarás siempre en mi corazón. Como te dije alguna vez, tu luz brillará siempre en mi alma. Estoy seguro que durante los últimos años también ha hecho parte de muchas reuniones, muchas actividades, de mucho goce, de mucho disfrute. Álvaro José. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ha sido poco lo que hemos compartido, pero me he dado cuenta que eres una persona importante pues, para la familia de Vicky, para todos los aquí presentes. Y bueno, te extiendo un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y bueno, espero que sean muchos más, empezando a compartir ahorita con ustedes y bueno, que sigan siendo muchos más. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al San Pedro! Bueno, no, el año entrante. Bueno, yo tengo que decirles que recuerdo muchísimo a doña Carmen y don Lubini con esa alegría tan espectacular de ellos dos cuando fueron a matricularte a Popayán. Fueron unos momentos inolvidables. Yo los recuerdo muchísimo porque ellos manifestaron una alegría inmensa de saber que su hija, una de las menores, la penúltima, lograba la universidad en el Cauca y pues tenía un prestigio y sigue teniendo un prestigio la Universidad del Cauca y Popayán y todos sus alrededores. Y cuando ya dijo y venía a presentar a su novio, pues eso fue una alegría inmensa también. Felicitaciones, Cristinita. Es una cuñada, como todas las demás cuñadas, para mí maravillosa. Tuve la oportunidad de compartir largos años desde pequeñita, desde muy jovencita, no recuerdo cuándo, como 12 años tenía tal vez. Era de muy buen temperamento, recuerdo muchísimo. Era de muy buen temperamento. Vivimos una época maravillosa como la que seguimos viviendo con toda la familia, con todos ustedes, que es realmente, seguimos reconociéndolo, como lo decía Carlos Eduardo, maravilloso haber llegado a esta familia, realmente. Siempre lo diré, siempre lo reconozco, no quiere. Entonces, pues, muchas gracias, Cristinita, por ser esa cuñada tan maravillosa y por ser esa mamá, esa esposa, esa hermana, con cuñada, bueno, lo que sea, toda la familia que integra, por ser como eres. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenas noches a todos. Bueno, primero darles la bienvenida a todos los payaneses que han llegado. A todos los que están por acá de visita, a Noel Mariale. ¿Cómo dijo? A todos los que están por acá de Bogotá también. Los de Neiva también. Y bueno, a la tía Cristi, pues darle una calurosa bienvenida, un caluroso feliz cumpleaños. ¡Bravo! ¡Otro aplauso! Que ella sabe que la quiero mucho, que la adoro. Es una persona muy linda, es un ser humano hermoso. Que le deseo lo mejor, que Dios le siga dando esa paz, esa tranquilidad que tiene en su corazón. Que le siga dando... ¡Oye, Oscar! ¿Qué dicen en dónde? Que le siga dando ese don de gente, ese ser humano que tú tienes tan lindo. Que siga siendo esa hermana linda, esa esposa bella, la mamá ejemplar. Que te quiero mucho y que sigas cumpliendo muchos, muchos años más. Pero antes de pasar, Luis Fernando, yo quiero hacer una anotación muy especial que me acordé ahorita. Un fuerte aplauso para esta pareja que está estrenando casa. Ya traemos el caucano, pero primero un aguardientico blanco del valle para mis colegas payaneses. Sí, tenemos biche. Bueno, no, a la tía Cristi que cumpla muchos años más, es una persona muy especial. De buen corazón. No, pues tía, que venga muchos años más, que siga siendo esa persona especial, carismática, de buen corazón. Y bueno, no, que coma mucha tortica entre hoy y mañana, tía. Y bueno, no, a todos también agradecerles por el saludo de la casa.
Fue un esfuerzo muy grande, sigue siendo, y bueno, por ahí nos esperamos cuando ya la tengamos un poquitico más acomodada. La casa de nosotros es su casa también. ¿Y listo? ¡Adelante! ¡Gracias! Una persona que merece un aplauso muy grande es por las oraciones de Panchita. Bueno, recibimos con un fuerte aplauso a la cumpleañera. Se lo merece, ¿no? Gracias, no, la verdad, yo no tengo, mejor dicho, mucha emoción, muchas gracias. Cumplir años, los 60 años, pues, lo pone a pensar mucho hacia atrás, ¿no? Hacia atrás, todo lo que uno ha vivido, lo que uno ha hecho. Y yo el otro día le comentaba a Mariale que yo le decía, bueno, yo cumplí los 50 y se quedó como allí, como que yo quería, dije después, bueno, los 60 yo quiero hacer algo, celebrar no sé qué, bueno, y conversamos, pero pues ya, pues yo estaba en Popayán y todo esto, y yo le decía, yo quiero compartir con mis hermanas ese cumpleaños. Entonces, ella me está dando ese hermoso regalo, mis hijas. Y ustedes. Y muchas gracias, estoy realmente muy, muy emocionada de que estén todas ustedes aquí, mis hermanitas, mis cuñados. Yo sé que los que no están, pues, lógico, tienen sus razones. Muchísimas gracias, gracias a mis compadres, Dore y Rubio, la verdad fue una sorpresa inmensa, no me imaginaba, o sea, para nada. Pero mejor dicho, eso fue grandioso, gracias tía también por estar aquí, te queremos mucho también, y me alegro mucho también que estés aquí, y bueno, todas mis hermanitas, mis sobrinos, Gal, gracias Arianita, que yo sé que tú estás aquí en la jugada con estas celebraciones. Y pues, yo doy muchas gracias a mi Dios porque nos permite estar aquí reunidos, celebrar la vida y agradecer inmensamente tener esta familia tan maravillosa, tener estas hijas, tener a Oscar como esposo, que es una persona. Sin mentir. Hay mejores, pero sin Lambert. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy feliz estoy. Muchísimas gracias. Iniciamos aquí los preliminares de la reunión de hoy sábado 23 de septiembre de 2023 con motivo de la celebración del cumpleaños de Cristina Garrido aquí en Termópilas. Y se avecina como un aguacero allá en la cordillera. Comienza a lloviznar. Viva María Ale, aquí también colaborando. Vino desde Israel a esta celebración tan especial. Martica Cabrera quiere expresar aquí un saludo para la Cristina, cumpleañera. Cristina, me alegra mucho que estés aquí, que tengas un cumpleaños. Le he puesto todo el corazón y el esfuerzo y hasta yo estoy decorando. Oiga, muchas gracias, Martica, con este apoyo y esta colaboración aquí en su finca. Bueno. Un sitio tan especial para estas celebraciones. Bueno. Aquí debajo de estos árboles, de esta sombra, sencillamente espectacular. Aquí los invitados están pendientes de la llegada de Cristina. Es una sorpresa, completamente sorpresa para ella, porque no tiene ni idea de lo que estamos aquí reunidos para celebrarle. Además de la reunión de anoche, que salió fantástica. Y en ritmo
Bueno, acaba de llegar acá Cristinita a Termópilas y aquí el recibimiento de parte de todos los invitados que están aquí debajo de estos árboles. Aquí un recibimiento debajo de la lluvia, pero no importa, todo el mundo aquí feliz recibiendo a Cristina en esta celebración de los 60 primeros años de vida. Toda la familia aquí reunida, sus hermanas, sus hijas, Oscar, concuñados, sobrinos y otros invitados especiales que han venido desde Popayán y desde otros sitios. Llovió muy fuerte en este momento, todo este recibimiento a Cristina con un aguacero bastante fuerte aquí en Rivera, en Termópilas, se vino el aguacero. Bueno, en esta celebración de este sábado 23 de septiembre del 2023, de los primeros 60 añitos de Cristina Garrido, se desplomó aquí un fuerte aguacero en Termópilas, en Rivera Huila, pero nos hemos ubicado en la casa para disfrutar de este momento. Bueno, ahora sí, Cristinita ya viene arreglada, está aquí mostrando su nueva pinta con esta sorpresa de cumpleaños de los 60 años. Hola. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: primero, gracias por estar aquí, los amamos mucho. Nosotros tenemos esta espectacular que trajimos para que le tocaran las canciones en divinas a mi mamá. Entonces vamos a disfrutar de un vino delicioso de esta cava de Termópilas. Vamos a disfrutar unos vinitos mientras escuchamos la música y esperamos que escampe un poquito para poder entrar a las mesas y que podamos hacer la actividad de la pintura de cerámicas. Aquí este árbol gigante frente a la casa de Termópilas, una ceiba de muchos años y que adorna aquí esta finca tan bonita en Termópilas Rivera. Varias generaciones aquí disfrutando de esta celebración. Thank you.
van a explicar de qué se trata toda la actividad. ¡Hola, hola, hola! ¡Eso! ¡Están animados! ¡Muy bien! Primero que todo, se acabó el recreo, ya entramos a clase. ¡Ya, la clase! Estamos en clase de arte. ¡Qué rico estar aquí! Estoy pero feliz de estar aquí. Llovió delicioso, eso hizo que duramos más tiempo aquí, gracias. Está más fresco. Delicioso, sí, muy, muy rico. Y gracias por la invitación, gracias por ustedes, están hermosísimas hoy aquí en esta tarde. Entonces, un aplauso para todas ustedes. Vinieron pintadas de muchas flores, muchos colores, hermosos. Y eso es lo que vamos a colocar o vamos a pintar en nuestro platico que tenemos en la mesa. Y en algunas mesas hay, bueno, otras cerámicas. Vamos a tratar de hacer un trabajo desde el corazón, ¿sí? No es cómo lo hizo a este, cómo lo hizo, no. ¿Cómo lo quiero hacer yo? ¿Cómo me gusta pintar esto? Yo creo que nadie se va a copiar, nada. Si tenemos el vestido con flores moradas, con flores verdes, con flores azules, pues tratemos, si ese es el color que nos gustó, pues tratemos de pronto de mirar ese ejemplo y ponerlo ahí. Le vamos a pasar una bolsita que está el lápiz, los pinceles, la pintura para cada uno, que cada uno vaya trabajando desde el alma, como ustedes sientan. Este lugar es hermosísimo. Todos estamos aquí para colaborarles. Ustedes simplemente, si tienen alguna pregunta, si quieren algo diferente. Quiero decir, es que toda la vida en bachillerato ya no está en bachillerato, mamita. Yo no. Y que lo fermentamos de una manera tradicional. Lo añejamos también en barriles de roble americano. Y tenemos tres productos. Tenemos el vino tinto, el vino rosé y el vino espumoso. El vino tinto, tenemos una variedad que es un semiseco y un seco. Si ustedes han visto la botella, el F27 es un vino seco. Y si mira la botella de vino Cova, es un vino semiseco. En el caso del rosé, tenemos un vino rosé también semiseco y otro vino seco. Y en el caso del espumoso, el mismo rosé, pero le colocamos un poco de gas carbónico para que quede espumeante. Esa es más o menos nuestra descripción de vino. Ha gustado mucho, este por ejemplo me está gustando mucho, que este es el vino tinto que no creí que fuera tan bueno en esta cosecha y está rico para mí. Así es que, bienvenidos, esta es su casa. Que disfruten y los amamos mucho y que está la luz de atardecer tan divina que está haciendo. Después de los momentos duros llegan los más hermosos. Me gusta el vino rosé. Celebración de los 60 años de Cristina Garrido, aquí en la finca Termópila, debajo de estos árboles de mango, con una decoración súper especial, con un acompañamiento de la familia y de amigos que han venido de otras ciudades diferentes a Neiva. Aquí se disponen ahora a hacer una demostración de pinturas. Todos los invitados se han registrado para hacer unas pinturas en los platos que están dispuestos ahí con los diferentes estilos, con los diferentes lápices, platos, con las diferentes pinturas, y van a demostrar aquí cada uno las habilidades artísticas que tienen escondidas y que en algún momento dado no salieron a relucir en sus momentos de sus vidas, pero que hoy lo han dispuesto aquí las hermanitas Muñoz Garrido para que hagan esta demostración. Ya está atardeciendo en este sábado 23 de septiembre de 2023. Estamos acá en Termópila, Rivera, celebrando el cumpleaños de Cristina. Y ya está anocheciendo prácticamente, son las 5:30 de la tarde. Y todavía aquí los invitados están dispuestos a demostrar sus cualidades de pintura de acuerdo a toda la programación que han realizado Oscar, María Ale y Sofía para esta celebración especial.
aquí están terminando aquí los artistas estas obras de arte. Van a ganar muchos premios. Ahora que acaba de fallecer Botero, pues yo creo que van a quedar los reemplazos acá. Recientemente, en estos días, falleció el maestro Fernando Botero. Aquí van a quedar, a salir los reemplazos desde Neiva, desde Rivera, desde Termópilas. Eso le va a quedar aquí como para la empresa, ¿eh? Para su empresa, la demostración de lo que es el esfuerzo, ¿no? Llegando aquí con una obra de arte completa, oiga. Ese es el logo de la empresa, pura energía. Aquí están los futuros pintores reemplazo de Fernando Botero acá. Especialmente Cali, con ese... Ya hice mi cuadro. Es casi del arte, el arte es para... Diego Andrés aquí mostrando su obra de arte. Luna. Aquí en completa acción los invitados. Muy bien, feliz, relajado. ¿Qué tal su trabajo? Mira, ¿por qué no voltea la vaina que dice 90? Yo que menos mal que no se ve bien para que no me adivinen la edad. No vaya tan promediar eso porque vea, llega como a 100. ¡Ay, siéntaselo! Llega como, ¿qué? Como unos 300. Como 300 años. No, pues, como 240 por ahí. Era mi lleno allá. Espere que falta uno, falta uno. No, 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 señor, venga, señor. Venga, Ramírez Plaza, venga para acá. Aquí se está preparando en este momento el servir de la comida que se va a ofrecer en esta celebración especial de los 60 años de Cristinita Garrido. ¿De qué consta el plato? Consta de dos carnes con salsa, ensalada y arroz. Y aquí al lado está la... preparándose los músicos de la banda Papayera que más adelante van a dar su presentación. Bueno, ya comenzamos aquí a disfrutar de la comida, de la cena, en este sábado celebración de los 60 años de Cristinita Garrido. ¿Quién se portó? Este cacao de este hermoso lugar, solamente nos dicen y vamos y les ponemos. Los pueden poner en la ensaladita. Seguimos aquí disfrutando de esta celebración de los 60 años de Cristinita Garrido. En la comida que han ofrecido la familia Oscar, María Ale y Sofía. Con el acompañamiento de familia de Neiva, del Huila, de Popayán, de Bogotá. Y aquí con un protagonista que ha venido desde muy lejos. Hola, oye, ¿qué más? ¿Qué hombre? Seguimos aquí en la celebración de los 60 años de Cristinita Garrido. Estos primeros 60 años con el acompañamiento de familia que ha venido desde muy lejos, algunos de aquí de Neiva, otros de Popayán, otros de Israel, mejor dicho, esto es un acompañamiento tremendo. Y con la donación, creo que es donación, no sé si ha sido del vino, de la cava aquí de Termópilas. Pero excelente vino. Lo que hemos podido disfrutar acá es único.
Y la música que suena allá al fondo, no sé quién la colocó, pero de todas maneras sí parece que está bueno. Ya hemos terminado de comer y nos disponemos a disfrutar de un postre ahora más adelante aquí en esta noche del 23, sábado 23 de septiembre de 2023, celebrando los 60 años de Cristinita Garrido aquí en Termópilas, Rivera. ¿Qué rollo de esa escoba que no se le acaba ni por el terraco? Con el acompañamiento de una banda papayera de Rivera, Huila. San Juanero Huilense aquí en esta celebración de los 60 años de Cristina Garrido en Termópilas, Rivera, Huila. Estamos en la entrega de los regalos. Ay, mira, y me preguntó si tú tenías ese libro para regalar. Lo tengo en inglés y en español. Y yo le dije, pues tengo otro que es como
como adaptado para trabajarlo para las clases de inglés. La canasta trae vino, bizcochos de achillas. ¿Qué andas? ¿Con la foto? Y que a cantar lengua amanecida.